There are melodies that emerge from my heart. Songs of love, songs of hurt that make a beautiful art. But the songs I'll never write, I would keep me up at night. 'Cause I'm afraid I left something unsaid. Did I make sure I made you feel like nothing else mattered in the world? But nothing that proceeds from these lips could be sufficient. Buenos días, bienvenidos a un vlog más. Mi nombre es Iris, para quien no me conozca. Os traigo otro vlog de una semana conmigo. Esta semana voy a estar en Madrid, así que quería enseñaros un poco cómo es mi vida aquí. Un poco caótica, sí. Hoy no tenía como nada que hacer, quería crear contenido en casa, estar un poco más tranquila. Resulta que me acaba de hablar Yus, mi amiga, que la tengo que ayudar a grabar unas cositas y así yo hago unas fotos que tengo que hacer. O sea, cada día es un poco una cosa. Hoy voy a ir a comer también, bueno, a cenar, perdón, a un restaurante y eso. O sea, como que tengo cosas fijadas igual en las semana, yo este evento tal, pero durante la semana van surgiendo diferentes cosas, entonces creo que va a ser un vlog dinámico. Me vais a acompañar, que me hace mucha ilusión. Estoy bastante activa en YouTube y estoy contenta. Bueno, en primer lugar os quería contar que acabo de probar este producto de Glow Filter. No lo he grabado porque lo tenía que grabar para Instagram, me lo ha enviado Drun. Entonces, en primer lugar me enviaron este, que es como realmente la novedad. Son unas gotitas autobronceadoras. Yo soy muy blanca, ya lo sabéis, y también me enviaron el serum de niacinamida, que es increíble, da un glow a la piel súper bonito, hidrata un montón. Yo este ya le tengo agotadísimo. Me lo han vuelto a enviar y la cosa es combinarlos, en plan echas unas gotitas, aunque creo que podríais echarlos también a una crema hidratante o lo que sea. No tenéis por qué comprar los dos, pero pues como que lo recomiendan porque es muy fluidito. Y luego también he probado esta crema, que yo creo que también es novedad, que es una crema de cuerpo de bronceado gradual. Por cierto, no sé si lo veis, tengo bastante alergia, que bueno, Pablo está esta semana aquí y también está con bastante alergia, o sea, estamos los dos con los ojillos que... Vale, la verdad que cuando tengo la cara con dermatitis y con estas reacciones, utilizo siempre Peytel, lo único que me ayuda. Esto me lo ha recetado el médico, tiene corticoide, es una caca para nuestra piel, pero yo es lo único que me quita los eczemas, así que me voy a echar un poquito en la zona esta del ojo y luego me voy a hacer mi rutina normal. Voy a utilizar esta crema hidratante de Rilastil, que es súper hidratante y ahora es lo que más necesito, hidratación a tope. Y es un gustito porque es en gel. Y de maquillaje no quiero echarme demasiado. Un poquito de colorete, que siempre nos alegra la vida. Con el perfilador de Mercadona, el tono canela. Pongo un poquito aquí y difumino. Y la mejor máscara de pestañas del mundo, que es la nueva de Riri. El otro día la probé y casi me caigo de culo, entonces os lo tengo que enseñar, chicos, porque es muy fuerte. Esta de aquí, que también os la enseñé en el vídeo pasado, pero es que ya la he probado. Que no sabéis qué pestañones, vais a ver. Se llama Gelatic. Ahí lo tenéis. O sea, esto es con una sola pasada. Estáis viendo, ¿no? Me las he rizado, pero una pasada. Bueno, chicos, me he vestido. Llevo esta faldita y este top, que luego tengo que hacer fotos con ello. Ya lo veréis bien, porque subiré las fotitos a Instagram, lo que pasa que no hace tan increíble. Así que me he puesto esta camisa por encima. Ah, también me he puesto botas de cowboy. Y me voy a poner chaqueta también. Oye, yo ya me veo morenita. O sea... ¡Wow! Antes de nada voy a recoger un poco esto, porque es grabar cuatro cosas para TikTok y uff, esto se convierte en un desastre. Estoy con Jules, que ya hemos grabado lo que teníamos que grabar suyo y vamos a ver si hacemos las fotos. Hace un día maravilloso. Quiero pillar unas flores para las fotos y en Tirso de Molina hay bastantes. Así que allá vamos. Trying.
Bueno, chicos, acabo de enviar unas cosas y me voy a tomar mi té verde con un cinnamon roll, porque hemos pasado por una cafetería que me encanta. Os la quería enseñar la última vez, pero justo cuando fui no tenía los cinnamon. Es una cafetería súper chiquita que no conocía, la conocí de casualidad. Probé los cinnamon y estaban riquísimos. Se llama The Little Big Coffee. No os puedo explicar el amor que tengo a los cinnamon rolls. O sea, no os lo puedo explicar. Bueno, chicos, me voy a Boutique Barre. Voy vestida porque luego voy a ir a cenar con Pablo. Y aquí llevo las cositas. ¡Ay! ¡Ay, tía, que no se veía! ¡Chicas, Barre! Bombones, estamos a martes, estoy reventada, o sea, tengo el cuerpo de ayer de Barre, que madre mía. He desayunado y no os lo he grabado. Voy a sentarme un poco, voy a fregar, que empiece el día. Después de estar recogiendo, he cambiado sábanas, he limpiado un poquito la habitación, un poco la cocina. Lo que voy a hacer ahora es arreglarme un poco. Ahí he estado haciendo gestiones también de gestoría autónomos. ¡Qué horror! Ya tengo bastante tono, o sea, lo que es el cuerpo, me veo bastante tonito. La cara, sí que es verdad que como te la lavas más y tal, pues también me la veo morena, la verdad. Oye, mirad lo que me pasó. Tenéis que tener mucho cuidado con esto. Me extendí mal la crema, amigos. Así que ahora lo que voy a hacer es volver a aplicarme otra vez las gotitas y la crema, que como es gradual te la puedes echar todos los días. Para la carita lo que hago es coger el serum de niacinamida, lo combino con el tinte y echo como 4, 5 gotitas. Como ayer me eché, voy a echar solo 4. Lo mezclas bien en la mano. Lo guay de este serum es que es tan fluido que es súper cómodo para extenderlo y no se quedan como parches. Pero eso sí, extendedlo bien, llegad bien a las 100, orejitas. Y ahora para el cuerpo lo mismo. Voy a hacerme un brazo para que lo veáis bien, pero lo suyo es que pues o estéis desnudos mientras que os lo aplicáis o en ropa interior. Pero de verdad, súper importante extender bien por abajo también. Además, esta crema también, como es gradual, no lo veis hasta dentro de un rato. Y esto es un consejo que os doy yo. Después siempre de aplicarme estas cosas, me pongo algo como fluidito. Más que nada, que no esté demasiado pegado a la piel, por si sudáis o ahora como que se absorbe, para que no se hagan ronchones. My friend nostalgia, I found you. When I heard the sweet sound of the ones who... Chicos, me voy a ir a Lefty's otra vez a ayudar a Jus, como ayer, porque tiene que repetir unas cositas y ya voy a aprovechar, voy a comer con ella. Y luego voy a ir a Uniqlo, que voy a ir a coger 10 prendas. Os enseñaré lo que cojo. Y nada, así voy, como veis, ya con vestiditos. Amo este tiempo. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué chica más sana! ¡Qué rico, tía! Perdón, porque no me he pasado demasiado por aquí. ¡Mirad qué cute! ¡Qué felicidad! Bueno, he cogido unas cosas súper monas en Uniqlo que os voy a enseñar mañana, porque ahora quiero irme a correr con Pablo. Acabo de llegar a casa. No hemos parado de todo el día porque en Uniqlo tenía que grabar unas cositas para TikTok. Menos mal que he ido con Jus y me ha estado echando un cable. He cogido de verdad unas cosas que os van a encantar y mañana os las voy a enseñar con la calma, que me quedaré en casa tranquila. Mirad mi bronceado, En fin, voy a poner las florecitas en agua, que no quiero que se me pongan pochas, son preciosas. Y me voy a cambiar. Esto es un non-stop. Me acabo de dar una duchita. Hemos corrido 3 kilómetros. No es mucho, pero yo nunca salgo a correr. No sé cómo explicarlo, pero en el momento que rompes a sudar, que como que no puedes respirar bien y tal, a mí la mente me juega una mala pasada. Me recuerda como a la ansiedad, no sé. Entonces me bloqueo y paro. Y... como estoy intentando luchar un poco contra eso y la verdad que bien, o sea, he hecho los 3 kilómetros, me va a venir justo la regla
y tenía bastantes dolores de ovarios, porque al final como que amortiguas y rebotas, pero he aguantado y estoy contenta. Me he pegado una señora ducha, vamos a cenar, que vamos a hacer fajitas con verduras y seitán, y eso, a dormir porque estamos cansaditos. Buenos días, estoy hoy un poco mal, en plan, sigo muy cansada, me va a venir la regla, ya os lo dije ayer. Y hoy me quedo en casa para ser una tía productiva, en plan, sacar cosas adelante, grabar contenido. O sea, para mí los días en casa es como que hay que ser productivo, ¿sabéis? Bueno, el caso que además en redes sociales como que tienes que estar creando cosas y todo eso. Y aparte me apetece y tengo muchas cosas que enseñaros. Pero pasa que como no paro, los días que me quedo en casa y paro un poco, es como que el cuerpo hace... Y de repente pues me encuentro mal o estoy mucho más cansada. Sí que es verdad que, ya os digo, es que a mí la regla me afecta a unos niveles catastróficos. O sea, todo el cuerpo ardiendo, en plan, está trabajando tanto por dentro mi cuerpo que vamos, es una máquina a vapor. Una mañana de curro y he escuchado el podcast de Dani Jules y me ha encantado el que os he enseñado. Me ha encantado porque básicamente habla un poco de cómo muchas veces nos ponemos demasiadas tareas que no vamos a alcanzar en el día, cómo nos frustramos porque queremos alcanzar demasiadas cosas, como por ejemplo, yo siento que estoy haciendo muchas cosas que me gustan y estoy cumpliendo muchos sueños, pero sí que es verdad que muchas veces quizá no disfruto tanto los logros, por muy pequeños que sean, y creo que es súper importante disfrutar de las pequeñas y de las grandes cosas, celebrarlo por igual y como no dar nada por sentado, ¿sabéis? Porque si no, como que dejamos de valorar lo que estamos consiguiendo y nos frustramos. He tomado unas notas que me han gustado mucho de lo que decía. Os lo recomiendo mogollón que escuchéis ese podcast, porque creo que hay situaciones en las que me he visto muy reflejada y he visto reflejada gente de mi entorno. Y bueno, habla un poco de mejor las cosas hechas que perfectas. Yo soy muy perfeccionista y muchas veces como que no entrego algo hasta que está todo perfecto y ya es tarde. O sea, es mejor como ir entregando poco a poco. No sé, o sea, no hay que tener miedo porque algo no esté perfecto, tiene solución. Y si haces algo que no esté perfecto, aprendes de lo que no está perfecto para mejorarlo a la próxima vez y hacerlo mucho mejor. Al final es una enseñanza, de todo se aprende. Y como que no hay que ponernos tanto peso en los hombros porque, no sé, la vida está llena de cosas y hay que hacerlas y se mejorará. También hablo un poco de que la definición de la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar que algo cambie. Me gusta tener mi rutina de me dedico tiempo a un ejercicio, que también hablaba mucho de eso, de conectar con nuestro niño interior, cuidarlo, y yo siento que soy como mi niña interior, me pide un poco esa calma, esa rutina, ese dedicarme tiempo, abrazarme y decir, no estás sola, estás acompañada, eres querida, no sé, o sea, lo he escuchado y me he puesto a llorar, es que estoy muy sensible. También como el dedicarse tiempo y tener esa rutina de, sí, tengo estas pequeñas cosas que me ayudan, pero cada día puedo hacer cosas diferentes, no me gusta como... O sea, sí me gusta lo ordinario de la vida, pero me gusta que haya iniciativas nuevas. Y desde que estoy en Madrid siento que estoy haciendo un mogollón de cosas nuevas que me han ayudado muchísimo al ánimo, a sentirme más realizada, a disfrutar más de la vida, a estar más feliz y eso. Así que os lo recomiendo un mogollón este podcast. Bueno, como estoy mal de la tripita, me echo esto. No me juzguéis, pero es que es, creo que lo que me va a sentar bien. Arroz, pavo, un huevo y un poco de almendra. No estoy fatal, pero sí que estoy como con malestar. No sé. De postre me he hecho yogur con fresitas y un poco de chocolate y chía. A ver qué tal. Y me he hecho mi chai latte. Y mirad qué frase, o sea, parece a coña con lo que os he dicho antes. Simplemente con este vestido blanco, ¿cómo se ve el moreno de los productos de Glow Filter? O sea, es muy fuerte, me veo como un bronceado súper bonito. Ahora sí, sin más dilación, os voy a enseñar lo que me cogí ayer en Uniqlo, porque de verdad hay unas cosas. En primer lugar, me cogí estos pantalones de JV Anderson, una colaboración que he hecho con Uniqlo. Es brutal este diseñador y en cuanto lo vi dije,
This is for me. Mirad, me he cogido esta chaqueta para combinarlo. Es de chico. Es tipo así como chubasquero, bomber, no sé muy bien. Brutal. Supongo que conoceréis la bandolera esta que se hizo súper viral de Uniqlo. Sobre todo en TikTok la vi muchísimo. Pues han sacado esta edición que es tipo como bolsa, saco, no sé, me parece súper chula. Y creo que así combinada es brutal. Por este vestido, que es así larguito, tiene como calados en la parte de abajo, en la zona del pecho. Es súper cómodo, tiene bolsillitos. Me parece un básico para primavera-verano. Es súper versátil, os lo podéis poner de mil formas. Vale, me he cogido tres vestidos porque me parece lo más versátil para primavera-verano, lo que más te viste sin duda alguna. Me he cogido este que tiene como vuelito abajo, con rayas, tiene también bolsillitos, que es súper cómodo. Este también me parece como básico. Me parece muy chulo. Lo siguiente es esta combinación, que he cogido este top con estos pantalones que son bastante anchitos. Me quedan un poco grandes, pero bueno, los he cogido así a posta. Creo que molan un montón el rollo y la combinación. Siento que soy una chica de mi Pinterest ahora mismo. Lo siguiente es esta falda que he enfocado ahí abajo. Tiene un patrón chulísimo. Mirad qué vuelo. Tenían diferentes colores. Súper, súper guay. Lo siguiente es este vestido que también es como larguito. Tiene un patrón que sienta espectacular y tiene una tecnología que es como que no suda, súper ligero. No sé, es como que te resalta la figura muy bonita, no aprieta nada, súper cómodo. Y por último me cogí este conjuntito de pijama que es estilo satén en un color rosa palo, súper cómodo. Y obviamente me tenía que llevar uno. Bueno, me he dado una duchita que la verdad que me ha sentado bastante bien porque hoy estoy que me duele el cuerpo. Ya os he dicho que tengo un poco mala tripa. Ya sabéis, esto me pasa de vez en cuando. Yo no sé si es el frío o que hoy tenía el día tonto. Pero bueno, como he estado en casa trabajando, perdón, porque tengo como el trípode que siento que no estoy recta. Bueno, el caso, me voy a hacer un poquito de skincare porque tengo la piel bastante resequita. Bueno, antes de nada me he echado este tónico de vitamina C, que es de Olica Olica. Me gusta mucho esta línea, entonces ya me he echado el tónico y lo combino con el serum, que es este. Voy a echar un poquito. La verdad que no es la cosa más hidratante del mundo, pero al final pues la vitamina C es un antioxidante, ilumina mucho el rostro. Para seguir voy a utilizar la cremita esta que se llama Barrier Cream. Esta la he conseguido en Min y me encanta, o sea, es súper súper hidratante y cuando tengo la piel como más irritada, con la dermatitis, más sequita, me ha ido fenomenal. Y termino con este aceitito que ya no me queda nada y estoy ahí intentando sacar todo el juguito, pero bueno. O sea, es increíble cuando tienes la piel tan reseca echarse el Aquaphor. Amo este producto. Cenita, mega sándwich. Otro mega sándwich. Le hemos echado un poquito de mostaza. Lleva queso, lleva mozzarella. Ese toque personal que está echando Pablo por encima. Uy, qué creativo. Muy bien. Vale, quizá no es el sándwich más estético, pero tiene buena pinta. Hemos hecho también batata al horno. Y a disfrutar. Está tan agustito en la cama que no quiero salir. Esta noche me ha venido la regla, chicos. ¿Y si me paso todo el día en la cama? Sí, era barre, pero mis ovarios me están diciendo no, hoy no es el día. Así que nada, me voy a hacer el skincare. Sigo con la cara súper seca. Así que vamos a hidratar bien. Bueno, me he puesto a grabar un poco de contenido para Instagram y para TikTok. Os enseño. Esto es nuevo de Bershka. Me hace mucha gracia porque tengo una capacidad para ser camaleónica. Esperad que cierro el armario. Tengo capacidad como para ser camaleónica con el tema outfits. Y es que no creo que tenga un estilo tan definido.
Creo que la verdad me adapto bastante a todo y voy mezclando, voy probando. Entonces me he visto como me apetece. Vais a ver, porque son dos outfits bastante diferentes. Está este, que tiene así esta camisa de lino, súper ancha. Me he cogido creo que talla XL porque me mola así. Estos pantalones, que son también de lino, verdes, súper cómodos, buenísimos. Son la talla S porque los quería pues un poquito más anchos, aunque una XS creo que hubiera sido perfecta. Y os voy a enseñar las gafas. ¿Cómo son estas gafas de guays, estilo así ciclista? Creo que rompe bastante el rollo del look y mola mogollón. Este sería el otro look, son bastante diferentes. Es la faldita, que es brutal, así lencera, bastante transparente, con el top, que tienen otro también de manga larga, pero pues ahora para verano, mejor este. Lo he combinado con una faldita debajo, que es la de Uniqlo, la que os enseñé ayer, y creo que queda súper, súper mono. Como veis, son estilos bastante diferentes, pero creo que como que me adaptó bien y me encanta. O sea, me encanta divertirme con la moda, ponerme lo que me apetece. No sé, me gustan mogollón los dos looks y los dos rollos. Qué guay, qué guay. Sinceramente estoy súper contenta con las cositas que me he cogido de Bershka. Vale, chicos, me voy a ir a casa de Olma a comer, que tiene terraza y da el sol. Voy a llevar esta ropita, que es la de Bershka, si hago alguna fotito, y os voy a enseñar qué me he hecho de comer. Mirad, me he hecho pasta de lentejas con espinacas, un poco de pimiento, atún, almendras y quesito de cabra, que está por debajo. Una saladita así rápida, fácil, que apetece. Por un coffee, chicos, que es necesario. Bueno, estoy preparando la maletita que ya he llegado a casa. Me voy a ir este fin de a Burgos, así que nada, tampoco me voy a llevar demasiadas cosas, pero como voy en coche con Pablo, pues voy a aprovechar. Me voy a llevar además la máquina de coser, que va a ser la graduación de mi hermana, y tengo que arreglarla una cosita del vestido, así que me la llevo. Otra cosa que os quería contar es que he parado por Kiehl's. Quería cositas tanto para hidratar cuerpo como rostro, que ahora que lo tengo más sensible por la dermatitis, pues iba en búsqueda un poco de productos que me ayuden. Me ha recomendado esta mascarilla, que la he cogido en talla mini, que no es tan mini la verdad, pero para probar a ver qué tal. Es de caléndula y como que ayuda a hidratar y calmar la piel inflamadita. Para los brotes de dermatitis creo que me va a ver muy bien. Luego también me ha recomendado este serum de cannabis, que eso, o sea, en general es todo como para la piel más sensible, reactiva, ahora que eso, está como muy alterada. La he pedido un poco que me eche un cable con eso. Luego, esta crema la he visto súper recomendada. Y cuando le he dicho además que tenía la piel sensible, me ha dicho, tienes que probarla sí o sí. He echado tanto por el día como por la noche, os iré contando qué tal. De Kiehl's tengo como muchas esperanzas, a ver qué tal me va. Y como ahora pues tengo la piel eso más reactiva por alergias, a ver qué tal me funciona. Luego la cremita de cuerpo, que la he cogido en mini porque crema tengo, pero aceite de cuerpo no tenía, así que he preferido cogerme el aceite de cuerpo más grande y la crema de cuerpo probar, a ver qué tal. Es en seco y lo he olido y me ha encantado, así que me lo he cogido. Luego aceite para la carita de noche, que se me había agotado, y este huele a lavanda, o sea, lo más. Además también debe ser bastante top dentro de la marca. Y por último me ha recomendado este tónico la chica, que también es para pieles pues sensibles, como que es muy hidratante y así, a ver qué tal me va. Chicos, nos había contado, he ido a un evento de Adolfo Domínguez, iba a toda prisa porque ahora nuestra intención es ir a Burgos, vamos a cenar algo rápido y nos vamos a Burgos. Tenían cositas súper chulas en Adolfo Domínguez y, o sea, había un fiestón, en plan, el DJ y todo. La verdad que estos eventos es más tipo como para conocer la colección, sí que ponen algo de bebida, suele haber DJ, pero pues eso es como más para conocer la tienda. Buenos días de viernes. Ayer volvimos por la noche, llegamos aquí como a las 12 más o menos. Calle Redonda, o sea, estaba agotada. Además fue llegar aquí, hacía bastante más frío. Me metí a la cama así acurrucadita con mil mantas y me quedé sopísima. Hoy he tenido suerte
y en Color y Magia, que es donde voy a hacerme las uñas, intento cuadrar, aprovechar para hacerme las uñas. Ha habido un poco de drama con mis uñas porque me las pinté yo. Soy una chica horrible, cuando me las pinto yo es como que mis uñas no son demasiado fuertes. En donde me hago las uñas me ponen refuerzo. Entonces, cuando me las pinto yo es como que siempre estoy venga a tocármelas, me quito el esmalte, se me rompen. He tenido suerte y justo tienen un huequito hoy a las 11. Me he preparado y me he echado los productos de Kiehl's que os enseñé ayer. No todos, algunos. Estoy flipando. O sea, ¿cómo se nota cuando tienes un buen skincare? ¿Cómo se ve el make-up? O sea, me siento la carita alucinantemente bien. Súper luminosa. Ya os iré contando porque esto lo tengo que ir probando, a ver qué tal funciona. Primer día alucinante. Me voy, llevo jersey de Lacoste. Estreno el collar y los pendientitos de Perlis, los plateados. Y llevo los pantalones de JV Anderson de Uniqlo. Perdón, porque está todo un poco todavía mal. Luego ya vamos a ordenar bien. Y me voy a poner también chaqueta de Uniqlo y bolsito de Uniqlo. Y ahora sí. Ahora sí, lista. Me voy a arreglar este desastre. Hola chicos, ha habido un poco lapsus de tiempo. Bueno, he ido a hacerme las uñas, que no han quedado genial, entonces la semana que viene me han dado otra cita porque el dibujo pues no está muy bien, así que no os lo voy a enseñar. Por lo menos ya no me las voy a morder ni se me va a saltar el esmalte porque es permanente, así que pues eso que me llevo. Pero como el próximo fin de voy a volver, no me importa, ya le he dicho a la chica que no se agobiara que como voy a volver pues ya está, que me dé cita y punto. Que luego pues tenía prisa, entonces le he dicho mira, da igual. Nada, estaba ahora editando un poco, bueno, he comido súper rápido porque a mí con la regla me dan bajones de azúcar. Tanto los días previos como cuando estoy con la regla. Y la verdad que mi cuerpo, o sea, es como que tengo que ir metiendo comida poco a poco. No os digo que me empache ni nada, pero como que, no sé, quema la energía o yo qué sé, cuando estoy así con la regla y tal. Y viniendo a casa de Pablo, que sí que hay bastante caminata, pues me ha dado un bajonazo terrible. Entonces he tenido que parar en el Lupa. Me venía por el camino intentando pues comerme unas almendras a ver si me subía un poco el azúcar o me empezaba a encontrar mejor. No había tu tía, entonces ya hemos preparado la comida rápido y he comido. En plan, he engullido porque cuando eso es como, Dios, dame comida ya. Me he tumbado un poco en el sofá porque seguía bastante mareada y ahora chicos, estoy aquí pasándome los vídeos para editar porque ya toca. Se ha nublado bastante el día, pero creo que luego vamos a ir a tomar un café que no hemos tomado y necesito café. Tenemos que hacer la compra, quizá vamos un poco al gym. I don't know, ahora mismo no tengo energía. Bueno, tengo, pero no mucha, necesito café. Tengo que enseñar una cosa de Zara Home. Estoy intentando hacer el fucking pedido, pero como que no detecta mi cuenta y me está pidiendo que avise atención al cliente. Estoy, vamos, no me ha pasado esto en la fucking vida. En plan, pongo recuperar contraseña, tal, porque digo, a ver si la estoy cagando con la contraseña, pero es que es imposible porque es esa contraseña. ¿Se cree Zara Home que me puede vacilar a mí con estos productos que tengo ahí en la cesta? O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es que a mí, vamos, yo necesito esto, Zara Home, a mí no me vaciles. Mi mood actualmente. ¿Tú lo que quieres? ¿Que te meta un guayazo? O sea, no me estás dejando, chicos, no me estás dejando, jolín. Así en un momentín se lió. La mascarilla más hidratante que tengo. Esta marquita de Relastin. Amo, amo los productos de esta marca. Esta línea, uff. Hola chicos, voy a dejar ya el vídeo aquí porque creo que ya es bastante largo y la verdad que este finde he estado con mi familia, tampoco he hecho nada como demasiado interesante, he querido disfrutar, he querido estar presente y ya está. He estado también editando este vídeo que al final se hace largo, cuando editas como una semana entera pues se hace largo, pero creo que ha quedado una semana muy guay, estoy muy contenta, tenía mogollón de ganas de traeros un vlog de una semana completa conmigo y nada, estoy muy feliz, me hace muchísima ilusión y quiero que me dejéis en los comentarios si os gustaría pues acompañarme más en vlogs y esas cositas. Así que nada, mil gracias por llegar hasta aquí. Sois lo mejor, os quiero un montón y de verdad, mil gracias de corazón. ¡Chao!